Hay una cosa que me encanta y es salir por la calle que la gente me pare y me diga, niña, lo que nos gusta es mesa y mantel. He visto a fulanito, a menganito, que me ha gustado el plato. Incluso, una cosa también que me gusta más todavía, he conocido un poquito más a esa persona que has llevado y me ha encantado. Pues de eso se trata. Mesa y mantel lo que intentamos es traer aquí a gente de Córdoba, gente que lleve a Córdoba muy, muy a gala y que nos cocine y que nos cuente, como nos va a contar y no sabemos qué más. Rubén Molina, véngase usted aquí conmigo. ¿Qué pasa, Ana? ¿Estamos? ¡Qué maravilla! Pues estupendo, imagínate, mejor imposible, ¿no? Aquí en mi mesa y mantel, ha oído lo que he dicho, ¿no? O sea, sí, que la gente por la calle, es cierto, ajá, que nos para y nos dice, oye, que nos encanta el programa. Nos flipa. Sí. Sí, ¿no? Sí, porque... Es normal, ¿eh? Yo también claro, lo confirmo porque yo soy fan del programa, ¿eh? Tengo que decirlo, yo soy fan del programa. Es que... Y ahora toca este momento que yo estaba esperándolo. Momento. Yo estaba esperándolo. Momento vamos. Adelantar, claro, momento adelantar. Pero si voy a coger uno que no es tuyo. Venga, va a coger el que no es mío y la liemos. Rubén. Venga. Aquí está el tuyo. Yo creo que soy un poco cabezón, sí, Ana. Hay que abrirlo un poquito. Esto no lo habías pensado tú antes, ¿eh? Estoy bien preparado. Bueno, también ahí te digo una cosa. Depende de para qué en la vida hace falta a lo mejor un poquito de cabezonería, ¿no? También es verdad. Tú mismo, también es verdad. Tú mismo lo has comprobado en tu vida. Pues porque sí, a fuerza de tesón, de cabezonería de alguna manera, has conseguido lo que has conseguido. Pero de momento vamos a decir que baila. Bueno, todo el mundo sabe que Rubén Molina baila, pero y no baila mal. No, el muchacho baila bien, el muchacho baila bien. Gracias, hombre, gracias. Rubén, plato que nos vas a hacer, porque él ha querido hacer, porque él viene de la Francia. A mí ya todo el mundo me identifica aquí con Francia, ¿sabes? Que es muy fuerte porque he vivido en otros países, ¿no? Y de hecho este año, a pesar de todo lo malo que está pasando, estoy disfrutando de estar en mi Córdoba muchísimo, que es una maravilla. Bueno, hay que sacarle ventaja a todas las cosas malas o a los inconvenientes de la vida, hay que saber sacarle ventaja. Exactamente. Está claro. Eso es. Y por eso somos disfrutadores, trabajadores, claro, y como tú has dicho, insistiendo. Entonces, os voy a preparar una cosita francesa. Allí se llama filet mignon. O foite, y aquí sería pues esto, vamos a preparar carne de cerdo, ¿no? Que nos encanta el solomillo, preparado con hojaldre. Que un también se come fino aquí. Un poquito más, más elaborado, ¿no? Eso, que en Francia nos gusta mucho elaborar, vamos, nos gusta, le gusta, y a mí ahora que estoy allí adoptado, nos gusta mucho elaborar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer antes de nada? Bueno, vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar por cortar bien la cebollita, ¿no? Y luego ya ponemos... ¿Eso a quién le va a tocar? Eso lo compartimos, ¿no? Ya hemos empezado mal, ¿no? Hemos empezado mal tú y yo, porque aquí la gente que lo sabe, yo es que lloro muchísimo con la cebolla. Es que está muy bonito. Yo te voy a contar cosas alegres, para darle contraste a esto, ¿no? Contrarrestar. Y así no tenemos que llorar, claro. Así no tenemos que llorar, ¿no? Vamos a ver si somos capaces. Si quieres, toma, ese para ti. Y yo estoy buscando este para mí. Eso es. Bueno, Rubén Molina, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vengo yo? Sí, ¿y tú de quién eres, como decía la canción? ¿Una cebolla o dos? Yo creo que le vamos a poner una. Una. Sí. Venga, para no cargarlo mucho. Vale. Sí, sí. Pues mira, ¿y yo de quién soy? Pues yo soy de Miguel y María, se llaman mis padres, ¿no? Esto parece como el portal de Belén cuando lo dice así. Y pues yo vengo de la Colonia de la Paz. Yo me crié en el barrio de la Colonia de la Paz. Luego ya mis padres más tarde se fueron a vivir a Noreña, o sea, ya fueron cambiando. Pero vamos, no se movían mucho porque la zona no, está allá al lado, ¿no? Sí. Yo creo que somos medio vecinos, ¿no? Lo hemos sido. Sí. Y luego ya, pues, bueno, pues mi infancia fue allí, en la Plaza de la Paz, y me parece que tiene un nombre, ya no se llama así, desgraciadamente por esto. Yo soy un poco feminista, o sea que, y como hubo un acto de violencia de género allí, pues se le cambió el nombre. Por Toñi Díaz, que es la mujer que la mató a su marido en la Guardia Civil. Le pegó unos cuantos tiros allí en la plaza. Vaya, vaya. Y yo lo recuerdo perfectamente además. O sea que... Esa zona es una zona que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce esa zona de Córdoba. Y es una zona de casitas, casi todas son casitas y vecinos que se conoce todo el mundo. Todo el mundo. Todo sí, el mundo sabe quién es una, quién es otra, pasa por un lado. Adiós, fulanita, necesitas algo. A mí me gusta mucho. Es como un pueblecito, sí, ¿no? Aquello, ¿no? Tiene, sí, tiene esa parte de pueblo, de vida. Sí, sí que la tiene. La verdad es que eso es algo que falta, ¿no? En los barrios más nuevos, aunque la gente se comunique igual y tal, pero ya no hay ese rollo. Aquello es un pueblecito, lo ha sido sí, siempre. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Tú tienes familia sí, allí, además. Yo tengo familia allí. La sí, Pepa sí, también. Mi tía Pepa, la Pepa, sí, esto, claro. Claro. La prima Fina también. La prima Fina. Tú sabes que Fina. Fina
El primer día que yo hice un programa aquí, que además lo hice aquí en esta... ¿Tienes el cuchillo un poquito más grande a lo mejor? Más grande, no. Sí, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que no sé qué pasa con mis cuchillos, que no sé quién se los ha llevado. ¿Quién se ha llevado mis cuchillos? ¿Quién se está llevando los cuchillos de Ana? ¿Quién se está llevando mis cuchillos? Que no estoy yo aquí. Peligro, que no sé yo dónde están mis cuchillos, no lo sé. Bueno, si no, intentaremos con este, ¿no? Sí, va a tener que ser con ese porque si no... Es que no tengo... Esta a lo mejor corta mejor. ¿La intento yo por aquí? Venga, vamos intentando los dos porque yo estoy liando aquí una mansalva. Sí, sí, bueno, ya lo de bailar está muy bien, pero la cocina... Sí, sí, sí. Bueno, hay que hacer su apaño. Total, que yo te iba a decir que estuve aquí con Fina porque le pedí que la primera persona que se vino conmigo a hacer un directo, que era un... Era... Hacíamos desayuno. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo era, Pablo? Lo de... Era de desayunar por las mañanas. No me acuerdo ahora cómo era. Café y media, me está apuntando aquí mi compi Marama. Café y media, por ahí empezamos. Lo próximo será cena y copa, ¿no? Porque mesa y mantel, café y media y cena y copa, claro. Claro, sí, claro. Pues Fina fue la que me estrenó a mí el directo. Ah, pues, qué bueno. Simpatiquísima, yo la quiero mucho a Fina. Le vamos a mandar recuerdos desde aquí. Un amor, un beso a todos grande. Los venidos, a todos los venidos. Eso, a todos los venidos. Bueno, total, sí, sí. Que te crías en un barrio en el que se pisa la calle. Exactamente, exactamente. Y fue una maravilla para mí, ¿eh? Crecer allí. Yo, mi madre tenía dos tiendas debajo en la Plaza de la Paz, tenía dos tiendas allí. O sea que yo mi vida era el barrio, las mujeres del barrio y vivía allí, me he criado pues en la plazoleta jugando toda la vida con mis primas y con mis primos. O sea que fue una maravilla, la verdad es que yo lo recuerdo ahora porque mi abuelo, que es un regalo porque tiene 95 años, también si nos está viendo pues será maravilloso y estará muy orgulloso él de verme. Pues sigue viviendo allí, o sea que yo sigo yendo al barrio, yo sigo yendo al barrio y cuando entro por allí y eso, ese rollo como de pueblo bonito, lo digo en el buen sentido, y entra allí y te vienen esos recuerdos y digo, guau, qué maravilla de haber nacido, qué afortunado. Qué afortunado. Qué afortunado. Bueno, Córdoba la verdad es que es una ciudad que todos los barrios tienen su encanto y entonces la esencia de la ciudad se convierte así un poco más pequeñito, como es tan paseable y además no... Sale y ya lo tienes todo en la puerta prácticamente, porque después de venir tú de París, digo yo que de perderse a encontrarse aquí, hombre, así sale esto, y dice, ya está, ya estoy. Esto es que tiro cuchillo ahora mismo, que es una maravilla, claro, hombre, claro, no tiene nada que ver. Comparación, hombre, no tiene París tiene cosas muy buenas, París es una maravilla, yo pienso que todo el mundo valora mucho pues la arquitectura, el arte que tiene París, todo lo que tiene París, pero aquí tenemos... otras cosas diferentes, muy buenas también. Está claro. Y está claro que cuando yo llego aquí, y sobre todo este año que estoy volviendo a disfrutar, porque soy hijo adoptivo de Santa Marina. O sea, que esto también lo hemos hablado, ¿no? También lo hemos hablado nosotros. La otra vez que nos vimos. Sí, porque tú, ¿esto cómo está? Esto está fenómeno ya. Eso es así, así de grande, más chico, ¿no? Más chico, como luego va adentro y también pasa por el horno, como que se reduce aún más. Ah, bueno, pues tú, ¿sabes? Me parece que te lo estás inventando eso. No. ¿Eso es así? Yo le dije a Ana que no soy muy bueno en cocina y ahora me está aquí, me está te estoy dejando la evidencia, venga, te estoy dejando la evidencia. Pásame por favor. Toma, hijo. Gracias. Entonces ponemos aceite para que se vaya pochando. Vamos a poner aceite, que vayamos haciendo la cebolla. Un fondito, ahí bien. ¿Cuántos hermanos sois, Rubén? Pues somos dos hermanos, así está bien, porque está. Como, claro, normalmente esto perfecto. En Francia le ponemos mantequilla francesa que está muy rica, sí. Aquí también, ¿eh? Y se cocina porque le da otro sabor como más dulce también allí a la carne, ¿no? Y yo, pues mira, yo estoy muy integrado en la sociedad francesa. Bueno. Pero yo lo españolizo todo y yo mi aceite de oliva de Luque siempre lo tengo en mi casa. O sea, de hecho, es que le digo papá, mándame ya dos garrafas. Y ya me está mandando mi padre por correo. O sea que... Eso no puede faltar. Que yo cocino con aceite de oliva, vamos. Está eso claro. Es... Está claro. Bueno, pues entonces... Ahora lo has puesto fuerte, ¿no? Sí, vale, lo he puesto fenómeno. Fuerte para que se caliente, para que no tengamos problemas. Y yo lo que sí voy a coger ahora es mi cucharón. Vale. Y vamos a coger también aquí las palas para que las podamos echar ahora. Rubén, tu hermano que es más chico que tú, más grande que tú. Mi hermano es mayor que yo. Sí, sí. O sea, que tú eres el chico de la yo familia. Yo soy el pequeño, somos dos solamente, como te he dicho. Sí, y... pero entonces eres el mimado. Soy el mimadito, ¿no? Bueno, mi hermano también está mimado, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo pienso que... O sea, que se ha repartido la cosa entre uno y otro. Sí, sí. Más mimado él quizá, aunque fuera el mayor, porque yo como que tenía el camino ahí más determinado, ¿no? Con el rollo del baile, el conservatorio y tal. Pero escúchame, espérate, que me has corrido mucho. No te corro. Tú coges y... Tu infancia se
está en las calles de la Colonia de la Paz, como estábamos diciendo, vas al colegio, vas, y tú lo del baile, ¿por qué te vienes? Pues mira, me lo has dado ahora mismo el camino, porque entre el colegio, que estaba la Plaza de la Compañía, y la Colonia de la Paz, había un camino importante y yo descubrí, con la película de Rovira Veleta, Los Tarantos, vi por la primera vez a alguien bailando en la calle, que fue Antonio Gades, la farruca Antonio Gades, la Rambla. Y yo dije, wow, y yo iba de la casa al colegio, del colegio a la casa, como fuera a las 8 de la mañana, bailando. Yo no sabía lo que hacía, claro. Iba al camino, y eso fue para mí el principio de mi baile. O sea, cuando yo descubrí que mi cuerpo podía bailar, que había movimiento, que había un ritmo, que había... Y ahí ¿En está. ¿En tu casa bailaba alguien? En mi casa, mi madre bailaba de pequeña. Mi madre bailaba de pequeña y luego mi primo, Juan Manuel Carrillo, Juanma, que ya está en Madrid, que es un pedazo de bailador también. Y, pero vamos, si no, yo vengo de familia poco flamenca, ¿eh? O sea que... Poco flamenca. El aceite se nos está quemando, ¿no, sí, Ana? Sí, poco. Ay, 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 vaya a ti. Entonces lo vamos a poner flojito y vamos a echarlo todo a la vez. Yo lo he hecho siempre todo a la vez, ¿vale? Pues entonces, ¿sabes qué pasa? Que eso lo vas a echar tú. Sí, claro, por supuesto. Sí, porque a mí me da miedo. Yo te he puesto No, tú tranquila, tú tranquila. Para que coja y haga esto. Sí, voy a echar la cebollita. Eso, eso. Muy bien. Porque yo es que para eso soy un poco cagona. Y entonces, pues lo que te iba contando, que... Lo que te iba contando que fue eso, que los caminos del colegio y luego en mi casa, bueno, en la familia, que vengo de una familia poco... Mi madre tiene muchísimo arte, mi madre tiene un arte que te puedes tirar con ella, pero tiene arte cuando se levanta, cuando cocina, cuando se pone la ropa, o sea que no es que sea flamenco o no flamenco. No, es claro. ella de por sí. Ella de por sí es arte puro. ¿Y qué te iba a decir? Y fue lo que tú estabas viendo, me imagino, ¿no? Lo que tú estabas ya un poco mamando en ese ambientecillo de tu madre. Claro, mi madre estudió en su época con Maruja Casallas, ¿no? De Córdoba también. O sea que yo pienso que ha sido un referente del folclore. Espérate que se nos ha ido. Yo voy a meter la mano aquí. Esto está muy mal, pero no pasa nada. Eso no pasa nada. Eso y ahora ponemos... La pongo un poquito más alto, ¿no? Ahora sí. Ahora vamos a subirlo un poquito. Si era por el impacto, sí, que yo como tú, no nos vamos a engañar. La verdad es que cuando sube ahí el fueguecito, no veas. Y ahora ya pues echamos el solomillo ahí, lo dejamos. Hay gente que lo pone después. Esto es todo una técnica. Yo lo he hecho todo al mismo tiempo, porque me gusta también que absorba la carne el sabor de... El sabor. Yo es que soy muy cebollero, me encanta la cebolla. ¿A ti te gusta o no? A mí me gusta si no la veo. Ah, ¿porque te hincha a llorar? No, porque cruda como que no. Ah... Mira lo que estamos descubriendo aquí. Te voy a contar un secreto. Yo me como la lenteja con la verdura y todo pasado por la turmi. Como si tuviera tres. Sí, ¿no? Todo me lo tiene que pasar por la turmi, si no, yo no me como la lenteja. No te comes las lentejas, ¿no? Yo tengo ganas de fregar el plato ya porque me encanta ir fregando. Esto lo dejo aquí, ¿no? Claro, ya te lo recojo. Es como un acto, yo ya iba a lavarlo, ¿no? Porque eso, no te preocupes, eso no quito yo. Tú sabes que eso lo tenemos mucho los coreógrafos. El hecho de que como esté siempre todo muy ordenado, pues tenemos siempre todo que muy tener... Claro, muy cuadriculado. Y yo veo el plato... Para saber dónde está una cosa y dónde está otra. Empieza a decir en tu casa que tú, oye, que yo es que bailo callejeando, ¿cómo lo cuentas? No, porque me ve, a mí me llevaba... ¿Te ven? Claro, a mí me llevaba a mis padres al colegio, sino a mi abuelo que me recogía, y a mí ya me iban viendo, yo iba bailando por el trayecto. ¿Y la música que iba en tu cabeza? Y la música la llevaba yo aquí o en el Walkman, ¿no? Como se el decía, Walkman, el Walkman, vamos, como decimos nosotros, claro. Y yo bueno, ya soy mucho mayor que tú, pero es que claro, verdad, claro. Claro, había el Walkman este que utilizaba muchísimo. Te la ponía y empezaba a bailar con él. Que habrá que ver si yo estaba en ritmo, ahora si me vieran me echaría, vamos, ¿no? Este para echarlo a la basura, porque esto no hay por dónde cogerlo. ¿Y cuándo dices tú, yo quiero ir a aprender a una academia? Pues muy prontito. Yo a la edad de 7 años... ¿7 años? Sí. Con 7 años le dije a mis padres que yo tenía muy claro... No tenía muy claro a lo mejor una vida profesional, pero tenía muy claro que quería bailar. Y mi primo, Juan Manuel Carrillo, estaba en la Academia de Nieves Camacho. Sí. Mi primera maestra, vamos. Y bueno, pues como que me dio, digamos, no la alternativa, pero que me propuso de venir, de ver cómo... Y del tirón. Fui a ver 2 clases y dije, yo me quedo aquí, yo quiero hacer esto. Que yo ahora me pregunto cómo tuve tanta determinación o cómo la tenemos, porque como yo hay muchos niños pequeños que lo... De decir, quiero esto y voy y ahí empecé. Rubén, ¿cuántos años tienes tú? 35. 35 años. Mm. Yo tengo un hijo que acaba de cumplir 33, o sea que perfectamente puede ser mi hijo, te lo digo por el tema de la edad. Pero sí que es verdad que aunque tú ya has pillado una generación distinta, decir con 7 años que quiero bailar,
un chico flamenco en un ambiente que no era el tuyo, eso como cae. Es complicado. Vamos a echarle la sal y la pimienta y te lo cuento. Sí, vamos, venga, venga. Yo, es sal gorda, bueno, muy bien, no pasa nada, para la carne está. Que la quería finita a lo mejor. No, está muy bien así, ahí se frotan mal los dedos y ya está, no vamos a poner delicado, porque a veces vamos a ponerle un poquito. Yo la pongo siempre por el cuerpo, en vez de echarle por la cebolla. Yo es que sí, soy poco salero también. Luego, vale, ustedes en sus casas... Cada pues uno ya, su amor. Claro, yo por ejemplo propongo de si tienen la oportunidad de hacerlo con la mantequilla, mantequilla. Sí. Que le quieren poner ya más sal, pues ya cada uno como lo ríe. Y ahora un poquito de pimienta por aquí. Y yo es que uso mucho las especies, me encanta. A mí también. O sea, eso pongo... A mí no le he puesto mucho, pero... A mí me gustan mucho las especies también. Sí. Entonces... ¿Dónde estábamos? Estábamos en que tú tienes que decir en tu casa que quieres hacer baile, que quieres estudiar baile. ¿Y cómo cae eso en un ambiente? Hombre, que eres muy joven todavía. Éramos joven. Pero años atrás, 7 años, era una edad como para decir, ¿y claro, dónde te viene a ti eso, niño? ¿Tú baile seguro, seguro? Pues mira, la verdad es que yo tengo la suerte de tener unos padres maravillosos y que son muy abiertos. Y en el momento que yo dije, yo quiero hacer esto, en ningún momento tuve ningún obstáculo. Tuve más obstáculo quizás social, porque hombre, bailarín, ya sabemos dónde nos vamos a ir, que a mí me da igual a día de hoy, ya ves tú. Pero quiero decir, llegar al colegio, yo no tenía nunca reparo, pero en el momento que lo decía ya tenías como, tú sentías que había como sombras por ahí, ¿no? Y siento, compañeros, que me estaréis viendo, porque bueno, no me di cuenta que estoy en Córdoba, porque claro, esto lo cuento en Francia, claro, pero es la realidad, ¿no? Y es verdad que había, no podemos decir un rechazo, pero hombre y bailarín, porque yo creo que era el único bailarín que había en toda la escuela, o sea, en todo el colegio. Así que fue más complicado por esa parte, pero bueno, a mí tampoco me condicionó mucho, ¿eh? Bueno, rompiendo moldes, ¿no? Sí, está, desde pequeñito. Desde pequeñito, rompiendo moldes. Empiezas a bailar y sabes además que es flamenco lo esto que tú le quieres. Damos un... ¿Qué quieres? Bueno, no, por el momento vamos a dejarlo. ¿Así o quieres que le dé la vuelta? No, por el momento vamos a dejarlo un poquito. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí. Bueno, tenemos que decir que tenemos el horno encendido. Creemos que está encendido. Creemos, ¿no? Porque yo no veo luz ninguna. Pablo, no te rías. Pablo, no te rías. Esto parece que ahora está encendido, Pablo. Ahora, Pablo, que vamos a coger un retraso. Mira, no pasa nada, ¿eh? Yo digo cordobés y cordobés. Si al final no llega, yo explico el final de la receta. Si no llegamos y a ya tiempo, lo hacen ustedes en casa, imagínate, ¿no? Luego lo enseñamos seguro. Es que digo, me parece a mí que falta algo, claro. Es que era el tiempo, era el tiempo. Es que claro, tenemos, el señor está prácticamente sin estrenar. Y el tiempo tenemos es que tenerlo a 200 grados. A 200 grados, sí. ¿Y luego se hará como cuánto tiempo? Luego son entre 40 y 45 minutos. 40 y 45 minutos. Para que los hojaldre coja, vale, para cuerpo, que coja vamos, cuerpo. Y para que se termine esto, le vamos a dar una vueltecita así. Venga, se la doy yo, porque se la das tú. Toma como tú quieras. Que venga, quieras tú dando venga, vueltas. Bueno, porque yo te he visto dando vueltas. Vuelta de baile, pies, pero de los pies. A ver. Esto es teatro, cocinar también, ¿no? Sí, yo, un poquillo. A mí me gusta mucho cuando vienen mis colegas allí, porque yo tengo la cocina además en casa allí en París, así, sí, y me gusta ir hablando. Luego a veces se me quema y me dice, joder, ¿para qué me has invitado? Pero bueno, una pizza, no soy de los que termina con la pizza, tengo que decir, al final está... Se aprovecha. Se puede comer, se puede comer y algunas veces lo disfrutamos. Y este es uno de los platos que preparo bastante, junto con el magre de pato. Ah, que tenemos que decir una cosa, que nosotros habíamos ido porque Rubén quería hacer magre de pato con salsa de frambuesa. Que lo tenemos todo preparado ahí en el frigorífico. Menos el magre, porque resulta que con esto de las nieves, estas estupendas que hemos tenido, pues no ha habido camiones y por eso no hemos tenido que cambiar sobre la marcha. Que yo he pensado que ya se podían haber venido los patos nadando, los ¿no? Los patos, claro, porque... haciendo alguna cosa, pero bueno. Pero eso cita pendiente que tenemos tú y yo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, ese magre tenemos que probarlo. Eso tenemos que hacerlo y tenemos que probarlo. Está clarísimo. Sí, 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 sí. Sigues con tus clases, se empieza a comprar tus clases de baile a tu vida diaria. Sí, y, exactamente. Bueno, ¿cuáles son tus perspectivas? ¿Qué es lo que vas haciendo? Mientras tanto, ¿qué va pasando con tu vida? Pues empiezo a tomar clases con Nieves Camacho, me propone seguir tomando más clases de clásico, empezar a tomar clases de clásico, o sea que... Todo esto, sigo en el colegio, he sido un estudiante un poco, esto no está bien ni mal decirlo, pero bueno, bueno, es lo que ha sido, no era el mejor estudiante, estaba muy focalizado en el baile y ahí, bueno, ese fue el proceso, ¿no? De estudiar y continuar un poco con la danza. Me estás contando que el colegio como que no, ¿en qué momento ya dices que no? Que lo que yo quiero es bailar y bailar y estar bailando 8 horas al día.
Pues mira, cuando entro al conservatorio ya, años más tarde entro al conservatorio de danza, ahí ya yo tomé, o sea, yo decido, digo, yo quiero bailar. O sea, ya, esto es, o sea, tú entras en un grado profesional y para mí eso es sagrado, aquí hay que estudiar y hay que disfrutarlo y hay que estar. Y yo sigo en el colegio, sigo en el colegio, yo estaba en la Real Escuela de la Inmaculada Concepción, que estaba ahí en la Plaza de la Compañía, luego pasé al Instituto Góngora y luego ya empecé a estudiar a distancia. O sea, que sí que seguí estudiando y en ningún momento paré, eso sí es verdad. Pegué un parón ahí de 2 años al llegar a Madrid, retomé los estudios y luego entré a la universidad y me saqué 2 asignaturas de psicología. O sea, que no tengo nada más. Bueno, tengo 2 asignaturas, pues, sabe, el intento está ahí. Pero bueno, por lo menos, o sea, quiero decir que no lo frené hasta llegar a la universidad, que era uno de mis objetivos. Tardó, porque es verdad que ya me pilló con la gira y tal y cual, pero sí que... Pero al entrar en el conservatorio, yo dije, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme, yo quiero irme a Madrid, porque era referente, porque era la capital, y yo quiero llegar hasta ahí, claro, claro. Eso era la idea. ¿A Madrid con cuántos años llegas? ¿Y por qué llegas a Madrid? ¿Quién te lleva o quién te dice o quién te lleva de la mano? A mí no me lleva nadie. ¿Quién te llama? A mí no me lleva nada. Yo creo que esto le vamos a dar un... Perdona, que te haya cortado. No, ya está, sin problema. Vamos a dorarlo un poquitín más por ahí. La carne. Porque consiste simplemente en dorarlo, en marcarlo un poco, como se dice. Enmarcarlo, exactamente. Como dicen los grandes cocineros, marca. Eso, perdón. Eso, estamos de lenguaje culinario, yo estoy fatal. Culinario como regular. Yo te puedo explicar los pasos, pero esto. Vamos a bajarle un poquito. Esto Venga. Lo entiendes tú mejor, ¿no? No te creas, que aquí yo la traca siempre. ¿Ahí vale. te parece bien? Ahí me parece que está bien. Venga. Sí. Vale. Y vamos a dejarlo que se haga un poquito más. Entonces, ¿quién te lleva a Madrid? ¿Que te llevas tú solo? Yo me voy yo solo. Me acompaña mi madre. ¿Pero qué es lo que ves tú en Madrid? ¿Qué te pones a estudiar? ¿Qué te pones a investigar? ¿Qué me pongo a investigar? Vamos a ver. Yo veo que en Madrid están las compañías. Los años de conservatorio a mí me sirvieron, pues, en cierto modo, para aprender pasos y también para saber lo que había en el ambiente. Claro, porque las profesoras pues estaban documentadas, habían profesoras que habían bailado, que habían estado en compañía. Y ya tú ves el ambiente y tú dices, bueno, aquí la cosa está limitada. No podíamos normal, o sea, no. Claro, o sea, no, vamos a ver, esto pasa como en Francia, como en Alemania, hasta Berlín, pues la capital. Y yo dije, yo quiero bailar, quiero empezar a audicionar, a entrar en compañía, ¿qué hago? Me voy para Madrid, claro, claro. ¿Cuántos años tenías, Rubén? Pues la primera vez que me fui, la primera me fui con 15 años. No. Sí, eso sí es verdad. Me dejó una colega mía a su casa y estuve allí. ¿Y tu padre, qué te dijeron? Es que yo era muy determinado, O sea, quedas cabezón de nariz, ya ves quién te llevaba a ti la contraria. A tope, tope. Vale. Y luego me fui un año y medio más tarde. O sea, ya seguí en el conservatorio de los estudios y antes de tener los 18 ya me estaba yendo porque yo ya quería empezar allí. Pedí un traslado de matrícula al conservatorio, entré en el conservatorio de Madrid, que estaba Juanma, mi primo estaba de profesor ya allí, y yo ya empecé, pues ya combinaba conservatorio con compañía, ya empezaba a audicionar, y ya entré en el Ballet de Televisión Española. Eso te iba a decir, o sea, ¿cómo llegas tú hasta el Ballet de Televisión Española? Pues audicionando mucho y trabajando. ¿Eso significa que a todas las audiciones que había tú te presentabas? No a todas, pero a muchas sí. A muchas, he hecho de todo, O sea, yo llegué a Madrid, entré en un musical, entré en el primer musical donde trabajé, que era muy divertido, pero de repente me vi con 2 orejas de elfo, así, muy largo, muy delgado, y bailando, que era anti-elfo, o sea, que los elfos son así, o sea, que de repente era como... Pero bueno, o sea, que quiero decir, antes de llegar, cuando cuento siempre que contamos como la biografía, te va directamente a eso, ¿no? Sí que he pasado un proceso de audiciones... Y también son los contactos, ¿no? Una vez que tú entras en el circuito, digamos, que como el circuito tele, como el circuito moda, como todos los circuitos. Te van conociendo, les va gustando la grabación y te van llamando. Y ya entré a la tele, pues fue una experiencia brutal, me encantó, fue súper divertido, porque entonces había ballet español, es que antes había mucha más música en la tele. Yo reivindico, vamos a ver, ahora me pongo aquí como un político, yo reivindico que haya más música en la tele, en teles locales, en teles provinciales, en teles nacionales, más música, porque antes trabajábamos mucho actores, bailarines, cantantes, estábamos... Es que había teatro en televisión, y había programas exclusivos de música, incluso programas de música clásica. Sí, sí, sí. O sea, había un montón de... Estudio 1, ¿no, Ana? Yo lo he visto en replay, ¿eh? Sí, pero el Estudio 1 era un... Esto está más que sellado, ¿eh? Yo creo que sí. Ponerle una carta aquí debajo. Yo creo que sí. Vamos a... Además huele muy bien, la cebolla es que huele muy bien. Entonces eso sí que me gusta. ¿Sí te gusta el olor? Sí, el olor mucho. Si al final va a terminar tomando la cruda. Hasta ahí no voy a llegar. Vamos a utilizar este platito, ¿no? O tienes tú otro plato... Lo que tú quieras, yo te había puesto aquí... ¿Qué es lo que quieres hacer? No, porque luego vamos a extender luego los hojaldres y... Vale, pues utilizamos el mismo plato, sí, sí. O sea, esto es como el primer paso, ¿vale? Vamos a poner... ¿Qué quieres, echarlo todo ahí? Sí. Vale.
Vamos a coger esto aquí. Y yo sigo con mi orden, yo ordeno mientras hablo. Tú ordena mientras yo trasteo, tú ordena. Y bueno, pues lo que te estaba contando, ¿no? Que Madrid. Que Madrid, que los, oye, programas, que los programas musicales y que eso fue súper chulo. Imagínate la experiencia, era llegar allí y meterte en ese mundo, empezar a conocer artistas, a, bueno, a gente que llevaban ya muchos años trabajando, actores. Había los sketch estos que hacían de las matrimoniadas, no sé si os acordáis también. Sí, es verdad. Claro, claro, que eso era divertidísimo. Es verdad. Y eso era, era muy divertido. Trabajar ahí fue una época súper, súper. Y donde aprendí mucho, ¿eh? Porque parece que no, pero había muy buenos coreógrafos también trabajando ahí. Y te enriquecía mucho, claro. ¿Sigue? ¿Qué vas a hacer? Vamos al lío. Vamos al lío, que estoy hablando y no hago nada. Venga, venga. Vale, entonces vamos a extenderla un poquito. Bueno, una masa de hojaldre. Sí. Que es, cualquiera la puede comprar. El que sea habilidoso, que se la haga en su casa, que también hay gente que se hace hasta sí, la masa, ¿no?, de hojaldre, y el que no, dice el sí, ¿no? Como porque diciendo, yo no la hago, yo la compro, no, siempre. Yo no, y yo tampoco. Y tú tampoco. Yo tampoco. Yo voy a revelar un secretito, y es que este tipo de carne, el solomillo, se escondía aquí en el hojaldre, yo creo, sí, porque era la comida que estaba reservada solamente para pa los curas y para la gente, en la campiña, digamos, francesa. Vale. Era una época en la que no se podía ver que se comía carne, claro. Quizá viene por ahí, yo tan documentado no estoy. Pero yo, vamos a ver, esto lo vamos a alargar un poquito solamente, ¿vale? Rubén, ¿qué supone Madrid para alguien que viene de Córdoba, hombre, de una ciudad mucho más pequeña, y de repente ya no solo me imagino que es el baile, las personas distintas, porque el mundo del baile también tiene un mundo totalmente distinto a un mundo, por ejemplo, de alguien que esté trabajando en otro sitio, una oficina, ¿no? Ese mundo es totalmente distinto. Claro, claro. Hombre, pues yo estaba, al principio estaba alucinando. Claro, estaba alucinando, pues ya por nada más que por las instalaciones de la escuela, también por la ciudad, por la arquitectura, qué maravillosa, la Gran Vía, o sea, una ciudad grande, ¿no? Claro, quieras que no, una capital. O sea, que perderte, yo, tú se te pierdes. Claro, perderte, o sea que. Y luego alucinando, por ejemplo, porque sí es verdad que en Córdoba, a día de hoy, y esto es algo que hay que remarcarlo como algo muy positivo, hay bastantes propuestas culturales a nivel de teatro y cada demás. Vez más. Cada vez más. La pena ha sido el COVID este, la pero estamos de acuerdo, Ana, que sí, está cambiando. Sí, sí. Totalmente. El panorama, sí. Vayan al teatro. Yo me encanta porque estoy todo el rato dando apuntaciones. Sí, es recomendaciones. Hay que ir Él nos manda. Hay que ir al teatro. Hay que ir al teatro porque en Córdoba se están programando cosas muy chulas. Sí, cosas muy interesantes. Muy pero chulas. Antes, en mi época, porque puedo decir en mi época, había muchas menos propuestas. Aquí llegaban muy pocas compañías. Yo me acuerdo de ir con el Conservatorio a Sevilla, íbamos a La Maestranza, a ver a Nacho Duato, a ver. Claro, ¿qué pasa? Yo llego a Madrid y yo empiezo a aprender y a enriquecerme de, ya no solo de aprender en el estudio, sino de ver. Entonces Madrid para mí supone, pues, una escuela andante. Una escuela andante, en todos los sentidos, escuela de la vida, que solamente no iba al teatro, claro, y estudiaba. También salía, también tenía amigos, también tenía cine, pero claro, era algo, para mí era algo como, wow, ¿no? Ahora le vamos a poner un poquito de queso, que claro, esto hay que decirlo también, puntualizarlo, que un plato francés sin queso es muy raro encontrarlo. No. ¿Cómo que no? Porque el fromage, sí, le ponen queso absolutamente nos a todo. Encanta, a nos encanta, sí, nos encanta. Sí, es verdad. Hasta los postres, hasta los perdona, postres. Perdona, Y bueno, pues alucinando. Claro, yo descubrí Madrid, éramos joven todavía, empiezo a descubrir también, me pongo a leer mucho sobre la movida, los 80, que ya no quedaba rastro, porque yo llegué a Madrid en 2000 y pico, o sea, quiero decir que ya no tiene. Pero sí que quedaba rastro de, pues, de ese encanto, ¿no? De ese Malasaña, de ese rockero, que tú conocerás bien también. Y claro, esas cosas, pues evidentemente, de venir de una ciudad mediana, ¿no? Porque Córdoba tampoco es pequeña, pero mediana. Y llegar allí a Madrid y ver eso era como, wow, esto es súper chulo. Yo enamoradísimo de Madrid. Sí, sí. Y sigo estando enamorado. ¿Cuánto tiempo estás allí en Madrid? Pues mira, año fijo estuve como 5. Pero luego seguí viviendo porque tuve allí un piso año. O sea que intermitente me dirá casi como 10 años. Lo que pasa es que claro, a mí ahora se me relaciona mucho con Francia, pero yo en todo esto estaba viviendo en Italia. Está viviendo en el Véneto. Iba a decir que tú no te paras, o sea, no te da miedo el coger y decir, oye, que hay aquí alguna propuesta interesante, y tú sales corriendo y te vas. A mí me da miedo quedarme quieto. Yo no tengo miedo ninguno. A mí de, me pasa igual. A ti igual, claro. Claro, yo no quiero. Quieto, no puede ser. Mira, esto es al gusto, ¿vale? O sea, ya poniendo
lo puedes poner mucho, muchísimo la queso. La cantidad que quiera cada claro, uno. Incluso si quieren variar de queso, pueden variarle. Claro, claro, yo sí, depende. Mozzarella también me gusta mucho ponerle. Esto que tenemos aquí. Una mezquita de todo. Para gratinar. Que tiene así como una variedad. Pues esto es lo mejor, comprar este que tiene de todo. Pues para todos los gustos, ¿no? Así si tenéis invitados, pues tenéis. Total, que bueno, pues eso, que ahora se me relaciona mucho con Francia, pero es verdad que yo viví en Italia, he estado viviendo en Qatar también, tuve una época en los Emiratos. Que te diga una cosa, tú pasarías por Qatarí. Un poco, y por iraní, claro, porque tengo la piel muy blanca. Claro, es verdad, y por iraní. Porque tengo la piel muy blanca. Sí, y lo moreno que eres, claro. Que vamos. Sí, sí, sí. Pero totalmente. La verdad que estoy mirando aquí, estoy intentando. Esto está, ha quedado mono, ¿no? Habrá eso ha quedado plano bien. De esta. Ha quedado bien. Queda como, era lo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? Se ha quedado como los aros de, sí, de los Juegos. Sí, con mucho queso. Los aros olímpicos se han quedado. Total, sí. Que sí, que vamos. La verdad es que pasaba por ellos, claro, sí, es que nosotros sí. con la cultura que tenemos, es verdad. O sea, con la multicultura que tenemos aquí, esto, vamos a ver. Se aprende viajando, ¿verdad? Yo pienso que se aprende mucho. Y dame un tenedor, que sí, lo controlo mejor. Yo mejor que con él. Sí, en mi caso. Sí, no, que tenedor. Te estaba viendo ahí, si te lo iba a dar yo. Y Ana, se aprende mucho, se adquieren cosas de la cultura. Amas tu cultura más, yo creo. No valoras lo digo, más lo que tienes. Claro, yo por ejemplo, yo estoy aquí ahora en Córdoba y estoy flipando. O sea, yo este año, yo estoy alucinando. O sea, digo, madre mía. Con todo lo que hemos tenido y sin embargo claro, tú, feliz. Claro, claro, claro. Entonces, ¿sabes que este piquito lo tendría yo que haber cortado? Este de aquí, ¿quieres que lo cortemos? Yo creo que le vamos a pegar un corte. Porque sí. Si no, no se va a quedar bien, ¿no? ¿no? Para cerrarlo, dices tú después, claro, ¿no? Claro, claro, vamos a ver. Espérate, quita. O pégale tú el corte, pégale tú pero el déjame corte. Tener dos. Ah, vale. Le voy a coger la pinza. No tenemos tijerita, bueno, así. Sí, sí que lo tenemos, pero yo creo que va a ser mejor así. Vamos a terminar. Muy bien, fenómeno. Ya, listo. Ya. Eso no lo comemos con una tapita. Eso da después, eso da después. Claro. Toma, el tenedor y pues, ahora te para algo. Voy a colocarlo. Y entonces lo que te estaba comentando es que eso, yo pienso que, hombre, se adquiere, yo he adoptado muchas cosas de la cultura francesa, también de la italiana, aunque no haya estado tanto tiempo allí, pero también he adquirido cosas de la cultura italiana, sí, sí, sí. La verdad es que me gusta mucho, de la catarí menos, la verdad, no vamos a entrar en polémica, pero como ya he dicho antes y lo reivindico que soy feminista, normal, feminista tampoco. Pues claro, claro. Pero bueno, como tiene que ser, pues... Pues bueno, se va a coger. Y luego de la francesa, pues yo ya son años, ya voy por el octavo año en Francia y es que hay muchas cosas que me interesan de allí, como las que me interesan. Ahora es que estoy en un momento de mi vida, Ana, maravilloso, porque es como estoy entre Francia, España y mucho PCR por medio también. Eso también, porque claro, cada vez que entro al teatro, claro. PCR, cada vez que vengo, PCR, cada, es un rollo, pero bueno, lo voy a llamar el periodo PCR. El periodo sí. PCR ya está y hay que acoplarse, porque tú ahora mismo, ¿qué lo estás haciendo? Pues mira, ahora mismo estoy haciendo un proyecto en Córdoba, estoy haciendo un proyecto maravilloso. Chulo. Que acaba de salir y que os invito a que lo vean. Se llama Herencia. Herencia de Rubén Molina. Es un espectáculo documental grabado en directo en localizaciones maravillosas de Córdoba, que no voy a develarle, pero en YouTube pone en la plataforma de cultura, clac, 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 Rubén Molina, Herencia. Y hablamos de, bueno, de la historia de la danza, de la escuela bolera, del flamenco, del folclore. Bonito. Y este proyecto es el que me tiene ahora, el que me tiene en vida, porque a mí me hace falta un proyecto. Si yo estoy así cruzado, no va bueno, la historia. Podemos hacer incluso una cosa, y es que en estos días podemos coger nosotros esa herencia y la podemos traer aquí para que la vean con nuestro Córdoba TV, que vean un trocito. Ah, pues sí. ¿Te parece bien? Pues me parece fenomenal. Sí, pues eso vamos a hacer, que nos la vamos a traer aquí al Córdoba TV, nos la vamos al programa de por las mañanas, nos la vamos a traer un trocito. Ay, pues qué bien. Para que la gente lo vea y así, un trocito, para picarle el gusanillo y decir, pues yo quiero ver más, eso que es. Con esto me sale a poco. Claro, sale a poco. Pues tenemos muchas cosas ahí en internet que pueden ir viendo. O sea, que resulta que llegas a Córdoba, que este fue por la historia del confinamiento, y dices tú que algo hay que hacer y se te ocurre Herencia. Y se me ocurre Herencia y me junto con un equipo maravilloso de profesionales maravilla. Esta es la parte siempre un poco más chunga, pero mira... Un poco más conflictiva. Yo creo que es una de las veces que me está saliendo mejor. No voy a hablar muy alto. Por si acaso. Pero ahora tendremos que preparar... Mira, me vas batiendo una yemita para que le doremos. Claro que sí. Y... Pues lo que te estaba contando, Ana, que... De herencia.
De herencia, eso, que estábamos hablando de herencia. Aquí le vamos a pegar quizá un pequeño corte. Que bueno, que un proyecto maravilloso con artistas cordobeses de primera categoría. Porque es que aquí, dilo Rubén, tú, porque parece... ¿cuánta gente hay aquí? Fantástica y estupenda. Es que aquí hay, no sabemos lo que una tenemos. Una cantidad de arte por todos los sitios, increíble. Claro, increíble. Claro. Claro, es que nosotros venimos con historia ya de eso. O sea, si ya nos tiramos para atrás, estamos con Sénica, tenemos... Mira, tenemos uno de los dramaturgos, Antonio Gala, tenemos uno de los mejores dramaturgos que ha dado este país y a nivel internacional también. O sea que... Muchas veces nos aprecian más fuera y que aquí dentro. Puede ser. Eso tiene que cambiar, ¿eh? Yo creo que ya puede tenemos ser. Que cambiar ese chip. Yo creo... Porque no lo tenemos que creer, ¿eh? Yo creo que está cambiando, Ana. Yo creo que está cambiando. Es posible, sí, vamos a ver. Hay a mucha ver. Gente joven. Sí, hay mucha gente joven con otra mentalidad. Vamos a darle aquí un pellizquito para que se quede esto bonito. Y ahora, a ver. Oye, ¿nos va a hacer falta como un pincelito o algo así? Sí, si lo tiene. Pues no lo sé. Pues este si no, lo damos con... Este es el baúl de la sorpresa, el cajón de la sorpresa, y no tengo yo pincelito. Pero tengo cucharita, y con esta cucharita es con perdón, la que vamos estoy dando a hacer, la espalda, ¿no? Compañero. No, porque no, estoy no te aquí, preocupes. Estoy como perfilando un poquito los bordes. Poniéndolo bonito, poniéndolo bonito. Eso, estamos intentando... Vamos a quitar esto de aquí para que... Ahí. Se siga viendo más. Y bueno, lo que te estaba contando, que... Pero tú también sigues yendo a Francia. Tú vas y vienes. Sí, yo estoy con idas y vueltas ahora mismo. Entonces, yo allí tengo un proyecto, tengo Andando, que es con una compañía con la que trabajo, que estoy simplemente como coreógrafo. Y bueno, y ahora interviniendo también en algunas galas con una actriz francesa maravillosa. Con tú la has que... hecho pinitos también en el cine. ¿Un poquito? Ah, eso... También ha hecho eso tu pinito, ¿no? Claro. Sí, sí. Pues mira, hice una peli, pero peli para TV, para tele, sí. Pero fue una película, vamos, un rodaje maravilloso. Y en vez de ser de Córdoba, era de Sevilla. Eso lo escogió el realizador. Ya está. Cuando me dieron el guión, digo, coño, ya, claro. Porque yo pasando, cuando iba pasando los castings con los directores de casting, pues no me daba cuenta, ¿no? Yo digo, y cuando me dijeron él, digo, bueno, no pasa nada, ya está, no pasa nada. No, Andalucía, no, Andalucía. No, no era por eso, porque a mí me encanta Sevilla y soy sí, una sino porque ves. Digo, oye, si hubiera podido aprovechar una vez más para hacerle publicidad digo, a mi tierra. De mi tierra. Pero de mi tierra. Aquí se nos ha quedado una rajita, que esto... Espero. Para que no se nos escape por ahí después, ¿no? Claro, sí. Claro, claro. Bueno, lo vamos a tener más ahora le vamos a dar aquí un poquito de... Como unos cortecitos. Sí, para ponerlo bonito, ¿no? Vale, esto es vale. Como... Esto más que todo es de adorno. Sí. Oye, ¿a ti te encanta lo que es el ritual de vestirte, el vestuario que escoges? ¿Eres sumamente cuidadoso a la hora de ponerte en el escenario? ¿Me estás fijando? Y es que yo creo que lo, al milímetro, Rubén, todo. Casi, casi maníaco. Esto, tela, es, tela. Llega un momento en que uno es súper perfeccionista. Hombre, es que en las cajas estoy con la esponja esta para limpiarte las botas. Clac, clac, y voy a salir clac, clac. Y digo, joder, para, tío, relájate. O sea, que no te van a mirar la bota. Sí, eso lo cuido. Tú mismo te lo dices, ¿no? Es que yo considero que un espectáculo lo forman muchas cosas. O sea, hay una calidad, evidentemente, al ser bailado, esto ya lo podemos, vamos a dorarlo. No tenemos brochita, ¿verdad? No. Bueno, pues no pasa no nada. No tenemos, pero me lo voy a apuntar para la próxima. Esto nos imaginamos que tenemos una brochita. Nos imaginamos que tenemos vale. Brocha. Y le vamos a dorar un poquito. Ay, claro, con la brocha sí. Queda como más extendida. Claro. Pero bueno. Es que no he contado yo con eso. En caso cuando me dijiste lo del huevo, no he pensado yo en mirar por si teníamos brocha o no. O que yo no te lo he dicho, ¿no? Que también, bueno, si bueno. Hay que culpabilizar ha sido, a alguien, no aquí a ti. Ha sido a media. Sí, a media, no nos vamos a echar. Bueno, ¿qué podemos esperar de Rubén Molina en el 2021? Porque me imagino que algo le habrás pedido tú en el 2021. O lo dejas que sí y ya está. Pues mira, yo hay una letra de la caña flamenca del palo que dice la salud y la libertad. Y yo no veo, la siguiente parte dice yo le pido la muerte. Eso no es... La muerte no acaba de pedir nada. Pero yo le pido como todito le piden a Dios, ¿no? Como, sí, sí, yo le pido salud porque es muy importante. Claro. Y que con esa salud obtengamos la libertad que no tenemos, ¿no? Claro, claro, eso... Yo pienso que con respeto y con prudencia que sí que se tiene, o en todo caso lo que estoy viendo yo en Córdoba es que la gente sí que, bueno, que es muy cívica y que hay, sí. Hay mucho cuidado, ¿eh? Estamos intentando, hombre, que sea la cosa, porque esto lo que queremos es que se acabe cuanto antes mejor, precisamente para eso, para esa libertad de poder tú ir y venir sin necesidad de hacerte absolutamente nada, nosotros ir y venir a verte, porque claro, el que pueda ir a verte, que te vea,
Y luego, pues la verdad, a ver, esto si lo pasamos con el papel, yo soy muy bruto. ¿Esto tiene que ser así? Yo lo paso con el papel directamente. Ahora lo vamos a recortar porque este es un poquito largo, ¿no? Sí. O... ¿Con las tijeras? ¿Lo cortamos con las tijeras? Venga, vamos a pegarle un corte. Las tienes ahí. Yo, sí. Yo ya me he hecho con tu cocina. Ya está, ya está. Ya me la has localizado. Y bueno, pues eso, que me he dado cuenta que la gente aquí que se está portando muy bien, que la gente lo está haciendo muy bien, que también hay que decirlo, que sea positivo. Y que eso nos va a permitir a todos de adelante y de que se vuelvan a abrir los teatros. En España están funcionando los teatros, que esto es algo más. Yo voy al teatro una vez por semana de que estoy aquí, porque están... Voy a volver a hablar de la programación y os invito de nuevo a que vayan al teatro. Cierto, cierto. Y porque me falta tanto, Ana, el no poder estar en mi teatro. Para mí el teatro es un templo, es una Capilla Sixtina, es mi vida, es el olor de la madera, el terciopelo de las cortinas. Y lo estoy disfrutando aquí en mi gran teatro que me han llamado del IMAE. No podía porque no íbamos a Italia, se cayó lo de Italia y digo, chela, no, que no podía estar en Córdoba con las ganas bueno, que tengo. Bueno, seguro porque hay pendiente algo que será... más importante o mejor o con más desarrollo y ya está. Va a venir, va a venir. Por eso, pero bueno, agradecido de que me hayan llamado y de poder volver aquí y hacer cosas en mi tierra, claro. Rubén, te marchas ya mismo. Ya, dentro de tres días. Para un proyecto empezamos en un festival de danza allí en el centro de Francia, pero estamos esperando a que hable el presidente, porque Francia no tiene los teatros abiertos todavía. Sí, cierto. Y esa es la parte... Esa es la parte más dura de lo que estoy viviendo claro. Ahora mismo. Todos los artistas están pasando justamente. Vamos a ponerlo ya en el horno. Vamos a meterlo porque si no, ahora ya sí que sí. Vamos sí, porque a nos estamos aquí liando de chachar aquí bueno, los dos. Bueno, espera un momento, enséñaselo para venga, que lo vean bien. Así es como queda el filé. Ah, venga, dilo. Filé mignon. Filé mignon. Mignon, que mignon también es guapo. Filé mignon. Aquí lo foite. Tenemos. Esta es la pasta de foite de hojaldre, ¿vale? Y bueno, pues. Y ahora lo que queda es meterlo en el horno, ¿no? Ese tiempo que hemos estado diciendo. 40-45 minutitos, eso vamos a irlo viendo cómo evoluciona. Y luego, pues con un buen vino, ¿no? También, claro. Eso es fundamental, es fundamental. Y una buena charla, y como la que hemos estado teniendo nosotros aquí. Claro. Y una buena compañía, eso siempre. Rubén, tú no te puedes ir de aquí sin que a mí me hagas un... Tú quieres algo? Que te baile, ¿no? Yo lo sabía, digo, me va a tocar... Quiero que me baile, porque incluso intento que me baile y que me canten quien no sabe, o sí. Sea, imagínate a alguien que sabe como tú, pues yo no sé si te tengo que cantar, te canto, si te tengo que tatareas, te tengo que... Yo te propongo que me voy a cantar yo. Me parece, que te vas a cantar, esto es muy osado de mi parte, con mucho respeto a los cantadores, pero me yo encanta. Me quiero pegar un cantecillo, ¿no? Así una... Espera un momento, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a publicidad. Venga. Y después de publicidad, no sé si recomponerte, a ver si te pongo algo, te quito. Me pones y me quitas y a cantar, ¿no? Eso, ahí nos a cantar vamos. Y a bailar. Venga. Bueno, pues no se vaya, porque ahora voy a tener aquí con nosotros a Rubén Molina cantando y bailando. Toma ya. Estamos de vuelta, tenemos el filé mignon. Muy bien, Ana. Okay, de aquí salimos. Ya francesa, yo y todo. Francesa totalmente. Bueno, pues el filé mignon está en el horno, ya sabes que tiene que estar sobre unos 45 minutos. Y hay una cosa, seguramente se han dado cuenta de que tenemos mostaza aquí, pero que se nos ha olvidado, que no me ha empezado a cascar y se nos ha olvidado. Y si hubiéramos tenido tres ingredientes, lo hubiéramos olvidado también. Lo que sí tenemos que decir una cosa, que se puede o no se puede poner. ¿Dónde se pondría? Exactamente, se pondría justo, yo lo que hago es bañar la carne, como pincelarla, lo mismo que hemos hecho luego después con el huevo, pues yo la añado, tiene que ser de Dijon, porque si le ponemos mostaza esta con mucho azúcar... Eso no se va a quedar bien. Claro, así con gránulo, vale. Se pinta también y luego pues ya está, o sea, el proceso es muy fácil. Perfecto, ¿no? Bueno, pues ya está, ya saben, que le apetece mostaza, que no le apetece, eso va a estar buenísimo. Y lo que va a estar buenísimo es que yo me quiero apuntar a ver qué es lo que haces tú aquí. Tú quieres que yo te haga una clase, ¿no? Sí. Porque si no bailarte ya te no. Va a dar otra vez. Una poquita de clase. Mira, vamos a hacer una patadita por bulería, ¿vale? Si ustedes la quieren hacer también en su venga, casa. Venga, sí, claro, antes de comer, que eso abre el apetito. Claro, abre el apetito. Claro, venga, eso lo vamos a poner. Y venga. Cocinando también. Sí. Entonces vamos a hacer el rematito del respiro de la letra. Yo vale. Hago la letra. Hago, sí. Que yo me voy a enmendar. Y nosotros le contestamos a la letra. ¡Pam! Pa, ja, pa, 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 ala, ¿vale? Vale, más venga. O menos. ¿Sí? O sea, sería muy simple, hacemos. Pam, ta, 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 pa, pa,
pa, pa, pa, ala, ala, ¿sí? Y luego nos quedamos aquí muy paraditos. Y yo ya me voy del escenario y tú sigues. Y yo te lo remato, ¿vale? Eso, eso. ¿Sí? Venga. ¿Lo tienen también ustedes? Venga, pues vamos, vamos, vamos al lío. No es difícil. No es difícil, ¿no? No, no es difícil. Es simplemente, yo hago aquí, escuchamos la letra, ala, y yo digo... Que yo me voy a enmendar. ¡Pam! ¡Pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Ole! Es malo y se arrepiente. Lo tienen que perdonar. ¡Ya está! Que el que es malo y se arrepiente. Lo tienen que perdonar. ¡Vámonos! Se va la Juana. Se va la Juana. ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala! ¡Toma! ¡Pa, pa! ¡Ah! ¡Pa, pa! ¡Hala! ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos allá! ¡Qué pena el abrazo que no se puede dar! Pero qué bien lo has hecho, ¡qué ¿no? pena! Sí, claro. La próxima me vengo yo a presentar y tú me bailas. Y yo te bailo. Eso a ti. Es. Sí, el cha-cha-cha te claro, voy a bailar. Bueno, pues ya lo están viendo. Ahora les enseñamos cómo se está quedando. Oye, esto está cogiendo ya una forma fantástica y estupenda. Si queréis, compañeros, podéis asomaros por aquí y lo veis y veis cómo se queda. Está cogiendo un dorado fantástico y estupendo. Nosotros, ya sabes, tenemos que dejarlo un poquito más porque le queda un ratito para que se haga. Ratito fantástico que hemos pasado aquí con nuestro amigo Rubén Molina. Rubén, mil gracias por haber venido aquí a Mesa y Mantel justo antes de marcharte para seguir con todas tus locuras fantásticas y estupendas que hacen que nos sintamos todavía con más orgullo de tener gente como tú aquí gracias en Córdoba. A ti, de verdad. Gracias a vosotros, de verdad, muy especial. Y ya lo han muchas visto, gracias. Que esto es nada más que pam, 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 pam. ¡Hala! ¡Ya está! ¡No me falles! El próximo programa les espero con más gente fantástica como Rubén Molina, filé de miñón. Yo te cantaría el día. Que no me voy a enmendar.